Normal Rural, Justo Sierra Méndez, Cañada Honda, Aguascalientes. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Justo Sierra Méndez, es el Chacán Campeche. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Mactumaxá, Chiapas. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Ricardo Flores Magón, Saucillo, Chihuahua. ¡Presente! Escuela Normal Rural, José Guadalupe Aguilera, Aguilera, Durango. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Miguel Hidalgo, Atequiza, Jalisco. ¡Presente! Escuela Normal Rural, General Lázaro Cárdenas del Río, Tenería, Estado de México. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán. ¡Presente! Escuela Normal Rural, General Emiliano Zapata, Amilcingo, Morelos. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Vanguardia, Tamazulapan, Oaxaca. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Carmen Cerdán, Teteles, Puebla. ¡Presente! Escuela Normal Rural, General Plutarco Elías Calles, El Quinto, Echojoa, Sonora. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Maestro Lauro Aguirre, Güemes, Tamaulipas. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Licenciado Benito Juárez, Panotla, Tlaxcala. ¡Presente! Escuela Normal Rural, General Matías Ramos Santos, San Marcos, Zacatecas. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Profesor Raúl Isidoro Burgos, Ayotzinapa, Guerrero. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Profesor Raúl Isidoro Burgos, Ayotzinapa, Guerrero. ¡Presente! Escuela Normal Rural, Profesor Raúl Isidoro Burgos, Ayotzinapa, Guerrero. Que tienen que hacer huelgas, que tienen que hacer marchas, hasta perder la vida en las normalistas para poder acceder a una plaza. Allí es uno de los problemas actuales de normales rurales. La historia de normales rurales es el compromiso del maestro con su pueblo. Por eso podemos tener muchos maestros, como ya han dicho los compañeros del Quinto, en la figura de Lucio, en la figura de Genaro, que las circunstancias los obligaron a huir, a conservar su vida y a mantener los ideales de lucha. Porque si recordamos el punto de partida para que Lucio se fuera en la sierra, ¿saben cuál fue? Porque en la primaria que él estaba escrito, se robaban las cuotas escolares la directora. Él estaba en contra de eso y por defender a los padres de familia, le echaron el gobierno y tuvo que huir a la sierra Lucio. Porque el maestro normal de rurales es un comprometido con la comunidad, es un comprometido con las escuelas. Por eso seguimos insistiendo que las escuelas normales rurales tienen que seguir viviendo. Y qué bueno que el compromiso de Peña con los padres desaparecidos era seguir conservando las escuelas. Pero qué ironía del destino, porque el actual secretario de Gobernación, cuando era gobernador de Hidalgo, cerró la escuela del Mecho. Es una grave contradicción. Por eso, nosotros esta noche somos solidarios, somos esta parte como una noche, como un grito de protesta, como un grito de esperanza, para que los 43 estudiantes regresen con vida. Porque vivo se lo llevaron y vivo el querer. Ese es el compromiso de esta noche y el compromiso de todos los días a lo largo y ancho del país y allá de las fronteras. Muchos países, muchos estudiantes.